desde que empezó este año. O sea, y es como, no sé, una cadena de tortura. Me tienen ganada completamente con este lugar tan bonito. El cumpleaños ni lo celebré por tal de no gastar dinero. No entendía muy bien qué era lo que iba a pasar, pero aún así yo decidí arriesgarme. Ha sido el proceso más desgastante que he tenido en mi vida. Pues me dicen que mi pasaporte no está ahí. Perdieron mi pasaporte, ¿qué es lo que está pasando aquí? Ha llegado un momento de hablar. Hace tiempo no hago esto, parece que es la primera vez que lo estoy haciendo. Estoy bastante nerviosa por hablar con ustedes. Hay cosas serias que hablar, pero primero vamos a hacer lo importante. Un café. Pues nada, y ustedes saben que cuando toca Momento Café es que se vienen cosas serias de las que hablar. Y recién acabamos oficialmente el viaje a Matanzas. Por cierto, ya el último video, el anterior que vieron a este, fue el último video de Matanzas. Así que tranquilos, ya no hay más nada que ver de Matanzas. Que vi que los estuve agobiando un poco con el tema, pero qué bueno que muchos, muchísimos más disfrutaron del viaje y me acompañaron por allá. Mil gracias por eso, por los comentarios positivos al respecto. Para mí fue una experiencia demasiado diferente. Hacía tiempo que quería hacer algo así, pero totalmente organizado por mí y por mi pareja, por mi novio, que muchas veces se lo menciono, que a eso me refiero cuando hablo en plural en los videos, es que tomamos las decisiones entre los dos porque él me está acompañando a los lugares a los que quiero ir. Pero bueno, el tema del video del día de hoy no es ese, es uno, digamos, un poco más serio que me trae acá. Yo este año lo propuse para tener como una especie de proceso desde que empezó este año. Fue algo que tenía entre 6 y 6 hace tiempo. Muchos de ustedes constantemente me están preguntando y hay muchísimo, pero muchísimo de lo que hablar. Son muchas cosas, no tengo ni idea de cómo ir hilando todo lo que tengo que decirles, porque es que son muchísimos meses de información. Voy a tratar de resumirles lo mejor posible para no agobiarlas con tanta conversación. Ustedes saben que soy una persona de muela. Y nada, déjenme darme mi buchito de café, que me lo merezco después de tanto tiempo, y para todas las cosas que vamos a hablar a continuación. Este proceso del que les voy a hablar tiene que ver muchísimo con viajar, con emigrar. Y es normal también, quiero decirles, que después de ver a tantas personas de acá de Cuba, que llevamos mucho tiempo acá, toda la vida prácticamente, hablando de las situaciones de Cuba, de las cosas que se viven en Cuba, pues mil gracias a ustedes por desearme tantas veces que salga de acá, que conozca nuevos lugares, que comparta con nuevas culturas, que me abra, digamos, de cierta manera al mundo que hay ahí fuera. Yo personalmente soy la primera que quiero cambiar de ambiente, que quiero cambiar de lugar y que quiero experimentar esas nuevas cosas, esas nuevas sensaciones y esos nuevos lugares. Y para eso fue para lo que reservé este año 2023, porque sí, todo esto que les voy a contar comenzó en enero de 2023, desde hace un montón de meses ya, cuando yo fui admitida por la Universidad de Cádiz, por la Junta de Andalucía, que fue un proceso un poco riguroso porque te piden muchísima documentación y demostrar estudios, currículum, experiencia, papeles que tuve que mandar en ese mes. Y al final mi carta de admisión la tuve en febrero de este año. Para estudiar nada más y nada menos que en el campus de Jerez de la Frontera. Cuando yo fui a buscar cómo era este municipio de España, yo ya estaba enamorada de Andalucía. Cuando me admitieron y pasé el proceso de selección de la Universidad de Cádiz, me volví bastante loca, me quedé en shock. Pero cuando yo vi la ciudad en donde me tocaba estudiar, mi madre, yo dije, no, ya, me derretí. Los españoles me tienen ganada completamente con este lugar tan bonito. Solamente descubrir que podía acceder a este lugar fue uno de los mejores momentos de mi año. Yo no me podía creer que aquí tenía que pasar un año entero estudiando, explorando toda esta ciudad y, bueno, teniendo acceso a gran parte de Andalucía y de España, por supuesto, que es preciosa en general. Yo opté por este centro porque, bueno, ustedes me vieron hace como 2 años despedirme de mis amigas, que algunas de mis amigas están ahí, estudiaron ahí, y tenían muy buenas recomendaciones del lugar, y además porque nos daban muchos beneficios a las personas que queríamos estudiar ahí. Tengo que decirles que los precios son
súper económico. Esta es una universidad pública que tiene procesos rigurosos de admisión y que, bueno, yo lo pasé. Y el programa que escogí fue la maestría en Dirección e Innovación Estratégica en Comunicación. Siento que todo esto que hice tuvo más mérito todavía, porque a pesar de no haberme graduado en esa licenciatura que es comunicación, de acuerdo al currículum que ya yo había acumulado, ellos decidieron, permitieron que yo pudiese pasar mi maestría en comunicación. Y eso fue una cosa que me enorgulleció muchísimo en un principio de este año, cuando pasé por ese proceso y pude optar por esa especialidad. ¿Para qué contarles a ustedes la alegría que había acá en mi casa, sobre todo mi mamá y yo, que no nos creíamos realmente que una universidad de España, de un alto prestigio, porque realmente el lugar tiene muchísimo prestigio, y cuando entré a investigarlo, es precioso, me enamoré del lugar enseguida. A esa hora empecé a verme todos los videos de todas las personas que de alguna manera habían emigrado a España por estudios. Empecé a investigar todo lo que tenía que hacer, lo que tocaba era enfrentarse a la embajada, y créanme que esto es un proceso muy riguroso y de muchísimo tiempo de preparación, muy desgastante. Ha sido el proceso más desgastante que he tenido en mi vida. Yo desde un principio le tenía mucho miedo como tal a la embajada de España, porque es una de las embajadas más demandadas acá en Cuba. ¿Qué más personas están haciendo procesos ahí dentro? Tenía miedo como que mi caso no fuese bien revisado por los funcionarios que ahí trabajan. No entendía muy bien qué era lo que iba a pasar, pero aún así yo decidí arriesgarme y embarcarme en todo el procedimiento. Ahí te piden un montón de papeles, te piden muchísimos, muchísimos papeles, muchísima documentación. Parte de esa documentación, por cierto, te la tiene que legalizar el Ministerio de Relaciones Interiores de tu país de origen. Mi caso es el MINRES acá en Cuba. No sé en los otros años, pero este año ha sido todo un caos. Por ejemplo, los documentos que yo tenía que presentar se vencían en 6 meses y ellos se los estaban entregando a las personas en 4 meses. Es decir, que lo que le quedaba de vigencia a los papeles eran como 2 meses. Un enredo horrible. Y así, con un montón de documentación que al final del día hay que pasar por ahí. Es como, no sé, una cadena de tortura, porque se supone que si por un lado te están pidiendo a las cosas con fecha, ¿por qué te demoras tanto en entregarlo a las personas que lo necesitan? En fin, todo un reguero total. Y lo mío era nada más como 2 o 3 papeles. Imagínense ustedes la gente que está haciendo la ley de memoria democrática, que son un montón de papeles más que tienen que pasar por esas oficinas. Eso es horrible. Nadie te contesta, tú llamas, no te responden, preguntas por tus cosas, te dicen que todavía. En fin, mi expediente eran varias carpetas de este Word aproximadamente. De hecho, creo que tengo una foto por ahí que enseñarles de la cantidad de cosas que yo tenía encima para llevar. Y en agosto ya yo estaba prácticamente lista para presentarme a la famosa embajada. Durante todo este tiempo fue, digamos, reuniendo los papeles y también reuniendo el dinero de la famosa solvencia económica, que esto es uno de los requisitos más importantes que te van a pedir siempre en cualquier proceso migratorio, en cualquier proceso que te tengas que meter en una embajada. La solvencia económica es lo primordial, es que es el dinero, es la financiación. Sin eso, ¿a dónde vas a ir? Y durante todos esos meses, para mí también fue una tortura estar consiguiendo esa cantidad de dinero que yo tenía que demostrar que tenía en la embajada, y que era para mi manutención durante un año en España que duraban mis estudios, y para los boletos de vuelo, que eso es lo que principalmente te piden. Porque en julio de este año yo pagué completamente mi escuela, y mi escuela estaba pagada, no tenía ninguna deuda con la escuela y todo estaba correcto con ella. Era un dinero más que me quitaba encima que no tenía que demostrar. En los meses de mayo, junio, julio y agosto, Lisandra, era un completo caos. Aunque muchos de ustedes no se dieron cuenta, yo intentaba a veces decirles que estaba pasando por muchas cosas, que tenía un montón de cosas encima, muchos procesos, muchas cosas en la cabeza, y me refería directamente a esto porque yo estaba tratando de organizarlo todo lo mejor posible y reunir todo lo que tenía que demostrar lo mejor posible también. No era una cosa que dependía solamente de mí, sobre todo de la persona que me llevaba el dinero de YouTube, del canal, o fue lo que utilicé para demostrar que tenía solvencia económica. Y me acuerdo que estuve reuniendo peso por peso de cada cosa que yo iba haciendo. Me acuerdo que yo decía,
me sentía mal, pero decía, tengo que seguir, tengo que hacer los videos, aún así sintiéndome mal, vamos a llorar y a seguir para adelante, porque hay que salir de todo este proceso, porque para eso se invirtió todo este año. Era constantemente ese mi pensamiento. El mes de julio, créanme que no fue nada fácil, fue súper complicado. Vino hasta mi cumpleaños, ni lo celebré por tal de no gastar dinero. Yo gastaba lo menos posible. Yo me iba en guagua a todas partes porque decía, yo no puedo gastar dinero porque yo tengo que tener bien esa cantidad que me están pidiendo y ya me va quedando menos tiempo. A los pocos lugares que salíamos era para grabar algún contenido y luego intentar monetizarlo con YouTube. Era como una especie de inversión. Cada cosa que yo hacía para mí era una inversión que necesitaba recuperar luego. Y para eso hacía los videos y esa era mi meta y era lo que tenía en la cabeza todo el tiempo. Yo siempre voy a tratar de tener un plan B, un plan C, un plan D y un plan Z, como yo le digo. Y por eso fue que les dije cuando les hice el video del fiasco con la Embajada de México, que también estaba un poco aprendiendo y que no se preocuparan tanto, que ya vendrían cosas mejores, que ya podríamos continuar con otras cosas. Lo de la embajada fue como a finales de junio, principios de julio, no se recuerden bien. Y yo pagué mi escuela a finales de julio, la de España. Y bueno, ya, yo me liberé completamente del tema de México y continué entonces con el tema de España, con el tema de la Universidad de Cádiz. Ya cuando llega agosto y ya tengo a finales de mes mis papeles todos listos, digo, bueno, es hora de conseguir una cita en la Embajada de España. Que tal vez no sea tan complicado como con la Embajada de México, pero si no tienes todos estos papeles listos y se los demuestras a la embajada que los tienes listos, no te dan la cita para poder ir a la embajada. Entonces nada, mandé mi correo con las famosas credenciales y obtuve una cita para el día 19 de septiembre. El martes 19 de septiembre yo fui a mi cita en la Embajada de España. Me acuerdo que era a la 1:30 de la tarde, entré un poquito antes. Habían varias personas ahí dentro, en el salón no puedes sacar el teléfono, no puedes sacar nada, no puedes ni girarte para el lado, de hecho te lo hacen apagar porque te lo revisan en la misma puerta con la policía. Hay dos guardias de españoles con el uniforme de Guardia Civil de España, creo, si no me equivoco, este es el uniforme que ellos usan. Y también hay policías y funcionarios de acá de Cuba que trabajan en la embajada y trabajan en trámites consulares de las embajadas en Cuba. Yo estaba sumamente nerviosa, yo no quería mirar para ninguna parte, yo iba con mis carpetas así, todas apretadas, como que para que nadie me las quitara hasta que no me entrevistaran o me hicieran preguntas. No sabía realmente cómo era el proceso ahí dentro. La ropa que me puse, me acuerdo que hasta eso lo elegí, hasta el mínimo detalle lo traté de tener en cuenta, y fue esta que están viendo ahora en pantalla. Déjenme ver si encuentro el video. Recuerdo que le subí justamente ese día cuando salí de la embajada una publicación a ustedes, o creo que hice una publicación al día siguiente hablándoles de que habían pasado cosas. Y en específico, estas eran las cosas que habían pasado. Finalmente había tenido mi cita en la Embajada de España y me sentía técnicamente súper aliviada. Yo ante todo no sentía que había tenido un logro, yo simplemente sentía alivio, porque fueron tantos meses de llena de ansiedad, todo el tiempo era con mucho estrés, pensando, intentando maquinar cosas, tratando de gastar lo mínimo. Luego del 19 de septiembre decidimos organizar un viaje rápido, así que ya teníamos en mente alguna parte, y por eso decidí que quería ir a Matanzas. Y iba a ir en tren, que fue mi primera vez montando un tren. Yo nunca había montado un tren. Para mí eso era súper emocionante, era una experiencia completamente nueva. Al fin ya estábamos disponibles para viajar, ya podía moverme de La Habana, ya podía permitirme gastar un poquito de mis ahorros. Y por eso fue que decidimos Matanzas. Mientras más lejos uno vaya, más dinero tiene que gastar. Yo dije, vamos a Matanzas y vamos a pasear un rato y vamos a relajarnos finalmente después de tanto tiempo. Durante el viaje a Matanzas, que nos fuimos como el 10 de octubre, sí, el 10 de octubre nos fuimos a Matanzas, ya habían pasado como unas 3 semanas de la cita en la Embajada de España. Y justo el 11 de octubre, no me olvido para nada, el miércoles 11 de octubre sale mi caso en resuelto. A esa hora yo me puse nerviosísima. Me puse nerviosísima, estaba lejos de La Habana y ya mi caso había salido resuelto, ya yo podía ir a la embajada a buscar mi resolución, a ver qué habían determinado con mi expediente. Y bueno, nada, tuve que esperar unos días a poder regresar de nuevo a La Habana, esperar la semana siguiente, y el lunes fuimos para la embajada por primera vez. Y sí, como me están escuchando, fuimos por primera vez, porque luego vinieron
muchas más veces de ir a la embajada. Y aquí empezó la tortura con la embajada de España. Ese día que fui por primera vez a recoger mi pasaporte en la embajada de España, después de esperar como unas 2 horas y pico, casi 3 horas afuera en una cola, que hay muchísimas personas recogiendo también visados, pero muchísimas personas. Me acuerdo que el policía ese día dijo que habían unas 198 personas en cola para recoger respuesta de visado. Es lo mismo que yo prácticamente. Cuando me llaman que paso a la ventanilla, pues me dicen que mi pasaporte no está ahí. Mi pasaporte no estaba por todo eso. Sí, ya salió resuelto en la página y ahí ya no se puede hacer más nada, no se puede mandar un correo, no se puede hablar con nadie porque tampoco te contestan. Bueno, una locura total. Me mandaron a ir luego, después, otro día. Cuando fui ese jueves por segunda vez, pues, ¿qué creen que pasó? Después de que hice la cola, de que casi habían 200 personas, de que tuve que escuchar la gritería de nombres que estaban haciendo ahí, ¿qué pasó? De nuevo, mi pasaporte no estaba ahí. Y yo, pero bueno, ustedes no encuentran mi pasaporte, perdieron mi pasaporte, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y me mandaron nuevamente a ir la otra semana. Fui el lunes de nuevo de la siguiente semana por tercera vez, ya estaba ya hasta la coronilla, ya me sentía mal porque me volvieron a decir de nuevo que mi pasaporte no estaba ahí. Ya yo me estaba oliendo lo peor, ya yo me presentía lo peor. A mí mi intuición me dice muchas cosas y por lo general tengo que hacerle caso. Y fui la cuarta vez y finalmente me entregaron mi respuesta, me entregaron mi pasaporte. Lamentablemente mi respuesta no fue positiva. Eso fue el jueves de la semana pasada, el jueves 2 de noviembre. Fue cuando finalmente me dieron mi pasaporte después de varias semanas. Y que haya sido negativa, a mí me ha decepcionado un montón, me ha decepcionado muchísimo, porque cómo te demoras tanto para decirle que no a una persona y la tienes ahí prácticamente en ascuas, estás lidiando con seres humanos, estás lidiando con personas, porque los tratas como si fuera cualquier cosa. Me decepcioné mucho con todo este proceso, me decepcioné también un poco con la institución. El lugar no tiene nada que ver, da igual el país que sea, España es precioso, la gente de España son lo mejor del mundo. Es uno de los grupos de miembros más importantes que tiene por acá el canal, de los seguidores más importantes que tengo acá en YouTube como tal, y les doy muchísimas gracias por todas las personas que fueron un poco mis cómplices durante todo este proceso. Siento mucho un poco como que decepcionarlo, yo misma me siento muy decepcionada con todo esto que ha pasado. Después de esta negativa, para mí todo esto que hicieron fue algo muy diabólico, y te digo, no me ha gustado nada. Realmente también estoy bastante confundida respecto de todo este proceso, porque la razón por la cual me denegaron es porque ellos en la embajada, los funcionarios de la embajada de España, no les quedaba claro el origen y la procedencia del dinero que yo presenté, de mis medios económicos como tal. Les llevé bastantes pruebas de mi canal de YouTube, de cómo yo cobraba mi dinero, también del trabajo que yo tuve acá en Cuba, sobre todo después de que me gradué, que fueron prácticamente unos 4 años de trabajo que yo dediqué a tener un salario como tal. Sé que no fue nada representativo y que por eso en realidad también tomé la decisión de liberarme un poco de ese trabajo, porque no era representativo en mi vida, sobre todo con el nivel tan costoso de vida que se está teniendo hoy en día en Cuba y todo el reguero financiero y económico que tenemos hoy en día. Y yo, no es justo que yo emplee mi tiempo en una cosa que realmente no es representativa para mí. Pero tampoco fue representativo estos 4 años de trabajo para los funcionarios de la Embajada de España. Y es injusto, es bastante injusto. Lo voy a decir acá en el video, voy a ser lo más honesta posible. Creo que tienen un nivel de exigencia demasiado elevado para la manera de proceder que tienen ahí dentro. Pongo pausa ahora mismo porque estoy viendo el video para editarlo y realmente en mi cara se nota que se me salen los sentimientos a flor de piel. Discúlpenme, realmente no estoy enojada con las personas, ni con los lugares, ni nada por el estilo. Estoy enojada con la injusticia del proceso y que me parece que se hizo un poco de mal trabajo solamente. Fíjense ustedes, si yo estaba bastante ilusionada al respecto, que yo estoy hasta anotada en la lista de empleos, de avisos de empleo de muchas páginas de España. Incluso me metí en la lista de empleo de Mercadona, de los supermercados Mercadona, de los supermercados Día, porque yo dije, bueno, yo me voy a conseguir un trabajo a medio tiempo y más o menos este es mi plan. Ya yo tenía todo bastante fríamente calculado para lo que yo quería hacer, pero bueno, imagínate tú, los planes dan planazos.
Y en resumidas cuentas, esto es lo que ha pasado. Puede parecer que esté molesta y frustrada con todo lo que sucedió, pero es que realmente así es como me siento. Me siento bastante decepcionada, no puedo evitar el sentimiento de decepción, porque no tengo ni idea de qué es lo que realmente quieren saber de mí. Porque a todas estas yo no he hablado con ningún funcionario directamente ni nada por el estilo. Sí, apelé, hice una especie de apelación que se llama recurso de reposición. Entregué nueva evidencia de todos mis ingresos del canal de YouTube. No confío mucho en esta apelación porque no sé, ya no sé qué tan a la ligera o qué tan en serio se están tomando los procesos ahí dentro. De mi parte cierro por acá un poco este tema porque quería decírselos a ustedes para quitármelo de encima. He estado lidiando con muchísimos sentimientos y con muchísimas cosas en mi cabeza durante todo este tiempo. Ha sido mucho tiempo invertido, mucho esfuerzo y mucha dedicación, y también dinero. También se gastó dinero durante todo este proceso que no se va a recuperar. Quiero creer que todo esto es parte de una enseñanza de la vida, una enseñanza del destino, no lo sé. Al parecer ese no va a ser mi lugar, y a pesar de todo la vida continúa y hay que hacer muchísimas cosas, hay muchas cosas que hacer. De igual manera tengo muchísimos planes, muchísimos proyectos en mente, muchas cosas que quiero hacer con mi mamá, con mi familia, con mi pareja, con lugares a lo mejor que tal vez tenga la posibilidad algún día de emigrar. Y para eso, como siempre les digo, hace falta dinero, y es un dinero que tengo que trabajarlo, hay que buscarlo bien. Y si YouTube a mí me da la posibilidad de buscar esos ingresos, de buscar ese dinero, pues a eso es lo que gran parte voy a dedicar mi vida. Además voy a añadir otras cosas a mi día a día, a mi rutina, a mi vida, de la cual también pueda obtener ingresos, otros trabajos, voy a investigar qué puedo hacer. Ya está, eso es lo que queda para mí de momento. Me toca quedarme en Cuba. No sé, a lo mejor por el siguiente año, por los siguientes 2 años, sabrá Dios si algún día saldré aquí en realidad. Por eso es que yo les digo a ustedes que no es tan sencillo salir de Cuba. Yo sé que muchos de ustedes tienen esas ganas y ese sentimiento y esos deseos, pero a mí hay comentarios que me han dado a entender que hay personas que no tienen tacto. Que tú me digas, por ejemplo, esto lo veo muchísimo, este tipo de comentarios de ¿cuándo te vas para Miami? Tienes que salir de Cuba y tienes que dejar ese atraso y ese no sé qué. ¿En serio tú crees que yo tengo deseos y que es realmente mi voluntad quedarme acá quejándome de las cosas que están mal hechas? Pues no, ojalá fuera tan fácil como decirlo en un comentario. Es decir, me voy a Miami y llego mañana a Miami, por ejemplo. Esto lo pongo por ejemplo porque es uno de los comentarios que más se me repite. Como ven otros casos, porque también me los ponen de referencia, de mira a fulanita y mira a ciclano cómo se va y mira tal cómo llegó a tal lugar. Tal vez piensan que yo puedo hacerlo de igual manera, pero es que en primer lugar hay personas que están llegando a Estados Unidos, que lo pongo siempre como referencia porque ya les digo, es uno de los lugares que más se me repiten, porque tal vez le pusieron un proceso de parol humanitario. Ustedes pueden creer, yo no tengo un parol, yo no he conseguido una persona de confianza que me pueda, ni siquiera un familiar, porque es que yo familia en Estados Unidos no tengo, pero es que yo no tengo ninguna persona de confianza que a mí me haya podido poner un parol, porque para eso hay ciertos requisitos que hay que cumplir y la gente también tiene prioridades y tiene otras cosas que hacer, y por X o por Y, yo no tengo un proceso de parol. Y se los pongo esto como ejemplo. Hay muchísimos otros procesos, tal vez una invitación a algún lugar, o tal vez una oferta de trabajo, o tal vez una oferta de estudio, pero que es algo que no es sencillo de cumplir, es algo que no es sencillo de lograr, y todos no tenemos los mismos procesos, todos tenemos procesos diferentes. Y ya está, que me toca lidiar con todo esto de la mejor manera posible. Como siempre lo digo, hay que seguir para adelante, la vida no se detiene. Se llora y se sigue, es como dice el dicho, una lloradita y a seguir. Por detrás de lo que ustedes ven hay una Lisandra toda estresada, toda ansiosa, que es una cosa con la que yo he aprendido a lidiar y que se me refleja físicamente. El pelo se me cae a mochos. Ustedes eso no se dan cuenta, o bueno, sí se dan cuenta porque ven en mi apariencia física que el pelo está medio loco, pero es por lo que estoy viviendo en un plano secundario de lo cual no hablo, que he tenido durante toda mi vida como cualquier otra persona. Quería hacer un poco este video para desahogarme. Ahora me estoy riendo, pero tengo la cabeza hecha un lío. No sé qué es lo siguiente que va a pasar. No sé de qué va a tratar el siguiente video. Completamente perdida en la vida. Voy a ser también honesta con eso. Solo sé que tengo que trabajar y buscar el dinero debajo de la tierra para poder salir adelante, porque es lo que nos hace falta, tanto a mí como a mi mamá, como a mi familia, como para evolucionar, como para todo.
Y eso es todo por el video del día de hoy. Tengo más decepciones migratorias que amorosas. Eso hay que aplaudirlo, porque yo el tema de tener decepciones amorosas para mí es una pérdida de tiempo. Hay que tener más decepciones de temas de que nos estamos moviendo económicamente o que nos estamos moviendo migratoriamente o algo por el estilo. Nos vemos en el siguiente video, que ya les dije que no tengo ni idea de lo que va a ser. Quiero darles también muchísimas gracias a todos ustedes que les decía en algún momento que fueron cómplices. Tuve muchísimas personas preciosas que cambiaron un poco mi realidad este año. Este año no ha sido completamente una basura por este tema de dedicarle tiempo a algo que al final no logró ser. Conocí sobre todo a muchísima gente muy linda de España, de México, de Estados Unidos. Gente preciosa, ustedes saben a quienes directamente me refiero. Muchísimas gracias por todo, por los regalos, por cambiarme mi día, por cambiarme el mood, por los mensajes, por el ánimo, por todo, por todo, por todo. Un millón de gracias, porque sin ustedes yo no hubiese tenido la oportunidad ni siquiera de tener estas decepciones migratorias. Gracias a la gente también del chat, que siempre están muy activas ahí debajo, a los que los tengo ahí con la llavecita puesta y a los que también siempre están comentando en los directos y en los estrenos. Les mando un beso grandísimo también. Voy a estar dejando en Instagram una cajita de preguntas para todas las preguntas directas que quieran saber con respecto a este proceso, me las hagan por allá. Me da muchísima pena no conocer Andalucía, no al menos este año, quién sabe si algún día lo conoceré. Me enamoré, me encantó Andalucía, tengo que decirles. Me había propuesto incluso, déjenme decirles antes de terminar, que si iba a España este año, me iba a hacer el Camino de Santiago yo sola, porque recién había visto a la youtuber Paula Gonu hacerse el Camino de Santiago ella solita, súper bien organizada. Digo, como me vaya yo para España, me hago también el Camino de Santiago yo sola. Pero bueno, no se pudo. A lo mejor algún día, algún año en la vida, yo qué sé. Les mando un beso muy, muy grande. Y como siempre, caballero, que les digo, cuídense por ahí. Mejor decepciones migratorias que decepciones amorosas. Chao, nos veo en Instagram para que me hagan las preguntas que quieran ahora mismo por allá. Chao.